estrategias que aparentemente han venido dando resultado, ¿no? Cinco estrategias que han tomado, como todos sabemos, algunos países, algunos gobiernos han decidido optar por cosas diferentes o estrategias diferentes, pero aquí algunas cinco que hemos citado nosotros, que por suerte parece que están dando buenos frutos ante este virus que es silencioso, que muchas veces no presenta síntomas, pero que está ahí latente, que puede ser muy contagioso, como lo hemos visto. Aquí la nota para usted. Cinco estrategias que están funcionando en los países que han logrado contener los contagios de coronavirus. 1. Pruebas, pruebas y más pruebas. La OMS y los expertos consultados por la BBC Mundo coinciden en que la detección temprana de los casos es un factor fundamental para contener la extensión de la pandemia. No se puede tomar acciones ni conocer el impacto real del virus si no sabemos a cuántas personas ha afectado. 2. Aislar a los contagiados. A diferencia de China, en Taiwán, Singapur y Hong Kong, aunque existen lugares estables para la cuarentena, las normas se impuso fue regular a las personas que permanecen en sus casas e imponer multas en ocasiones de hasta $3,000 para los que las violan. 3. Preparación y reacción rápida. De acuerdo con Ney Wash, quien fue uno de los responsables del combate del ébola en África Occidental, uno de los elementos básicos para la contención del virus es reaccionar rápidamente antes que los contagiados se diseminen por la población. 4. Distanciamiento social. Según Neywash, cuando se reportan los primeros contagios de un nuevo virus en una población, las medidas de contención dejan de tener sentido y otras, como el distanciamiento social, resultan ser más efectivas para evitar que los sectores más vulnerables se contagien. 5. Promover medidas de higiene. Desde que comenzaron a reportarse los primeros brotes de coronavirus fuera de China, la OMS ha insistido que además del distanciamiento social, el lavado regular de manos y la higiene al presentar cualquier síntoma son fundamentales para evitar la transmisión del virus. Es un factor que suele pasar por alto en medio de medidas drásticas que están tomando. Pero creo que estas medidas a nivel ciudadano, como lavarse las manos, demostraron y siguen demostrando estar entre las más efectivas. Así es, aquí está. ¡Ey, se va! ¡Se fue para abajo! Cosas no hay problema. Cosas que suceden, no hay problema. Cosas que suceden en vivo y en directo. En todo caso, lo que nosotros tenemos que decir es, básicamente, mi querido Querú, lo que se está haciendo también aquí en nuestro país, obviamente, cuidar ciertas, tener ciertas precauciones en muchísimas cosas. Cerrar las fronteras, obviamente, era algo obvio que se tenía que hacer, algo que se hace en muchos países para que no se pueda, para que no pueda ingresar gente de otros lados que no sabemos si pueden estar contagiadas o no. El aislamiento, que es algo que siempre lo mencionamos, ¿no? En este caso, nuestro querido gordito es lo que está haciendo. Llegó de un país, salió de vacaciones, llegó de Estados Unidos y tiene que cumplir con esta cuarentena, con este aislamiento, además de la limpieza, que es súper importante. Nosotros durante mucho tiempo, no solamente en esta época de coronavirus, sino siempre les hemos recomendado la importancia de lavarnos bien las manos. El gordito es una de las personas que siempre ha estado traumado y siempre nos dice, yo soy una persona muy traumada con mi higiene, lavándome las manos, así que bueno, eso también es muy, pero muy importante. Y esto, de quedarnos en casa, definitivamente esto es lo que funciona. Muchos de estos países que han logrado contener de cierta manera el coronavirus son países asiáticos que ya tienen como una cultura acerca de cómo desinfectar los trenes que utilizan, los medios de transporte, ya utilizaban mascarillas, no es el primer virus que ataca a la población. En el 2002 me parece que el SARS, otro virus que sufrieron por culpa del murciélago, ellos ya tuvieron esa experiencia. A nosotros acá en Latinoamérica nos agarran en frío todavía y esto nos va a dejar muchas cosas positivas. ¿A qué? A lavarnos las manos, a ser más conscientes con cómo tosemos, cómo estornudamos, también de cómo tenemos que desinfectar los lugares públicos como municipios, como medios de transporte, que nunca, yo por lo general nunca veía ese, como esa cultura.
quizás ahora vamos a aprender bastante de esto, lo que pase, también no todo es malo, nos va a dejar buenas enseñanzas y buenas costumbres que las necesitamos para combatir no solo el coronavirus, sino muchas enfermedades más.